como invitada a la doctora Mercedes López, representante de la comunidad demandante contra el maíz genéticamente modificado y también se encuentra con nosotros eh, René Sánchez Galindo, abogado que encabezó precisamente la demanda del colectivo del maíz eh, el abogado pues va manejando así que pues, le acordamos que mejor no pusiera cámara, que mejor fuera manejando y estaremos, lo tendremos en audio y pues además, pues la doctora Mercedes, que sí estará con nosotros eh, vía video Zoom, a quienes le damos la más cordial bienvenida, doctora eh, Mercedes López, abogado René Sánchez, buenos días, bienvenidos. Buenos días, muchas gracias Ernesto y Alberto por esta oportunidad de hablar con su público. ¿Qué tal Ernesto, Alberto? Muchas gracias, buenos días. Al buenos días, bienvenidos. Pues platíquenos, este Mercedes eh, Mercedes López doctora, platíquenos esta batalla eh, contra qué se estaban amparando estas empresas como Bayer y Monsanto y cuál fue la articulación, cómo fue esta articulación que se dio entre diversas organizaciones y colectivos y comunidades de campo. Muy bien, bueno les cuento que esta fue una batalla épica, no está terminada, el juicio sigue. Lo que estaba en juego, lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, iba a dirimir era si se mantenía la constitucionalidad de una medida precautoria que detiene la siembra comercial de maíz genéticamente modificado. Ya el abogado René les dará los detalles jurídicos, pero bueno, esta sí fue una batalla muy desigual, pero muy intensa porque nuestro colectivo está eh, conformado por 52 personas, 22 organizaciones civiles, personas de la comunidad científica, artística, comunidades campesinas, comunidades indígenas, grupos de consumo, que desde 2013 eh, pues, presentamos una demanda civil colectiva. Para eh, impedir la siembra de maíz eh, genéticamente modificado. Entonces, bueno, esta ha sido una batalla muy desigual, pero eh, lo importante, la fortaleza, pues ha sido este trabajo conjunto, esta articulación y este compromiso por defender la biodiversidad, nuestros maravillosos maíces nativos y por impedir el uso de estas semillas genéticamente modificadas en un país como México que es Centro de Origen y Diversificación del Maíz. Y bueno, René, no sé si tú quieres eh, dar la parte legal. Abogado, si nos explica, eh, 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 por favor, ¿qué es ¿en qué consiste el fallo de la Suprema Corte y cuál es el alcance que va a tener? Eh, si esto, como dice la doctora Mercedes López, es apenas una primera parte, entonces, ¿cuál es la segunda? Y si hay una tercera, abogado. Sí, por supuesto. En 2013, como ya dijo Mercedes, se presentó una demanda de acción colectiva. ¿Cuál es la característica de estos juicios? Que se representa a una comunidad amplia. Eh, la tradición jurídica mexicana consistía en simplemente, eh, cuando uno acude a juicio, a defender los intereses particulares, individuales de una persona, pero con unas reformas a la Constitución de 2010. Hoy se puede representar a toda una colectividad independientemente de que la colectividad haya suscrito o no la demanda. En este caso se está eh, representando eh, por interés público a todo el país, porque estamos eh, defendiendo a los maíces nativos, al germoplasma, a la riqueza genética, al patrimonio genético eh, que representa la, la diversidad genética de los maíces mexicanos que son el centro de origen en el mundo. Eh, con esta demanda se solicitó también una medida cautelar o una medida precautoria para que durante el juicio no se sembrara maíz. En septiembre de 2013 un juez federal ordenó la suspensión de siembra experimental, piloto y comercial. Eh, ante esta determinación del juez federal vino una avalancha de impugnaciones, amparos, apelaciones, eh, revocaciones, eh, incidentes, eh, recursos de revisión, etc. Y eh, después de tres años de batalla, para marzo de 2016, se emitió una nueva medida cautelar en la que se mantiene suspendida la siembra comercial y la siembra experimental se ordena que se reporte mensualmente los procedimientos y los resultados que se obtuvieran de esa siembra experimental. De 2016 a la fecha, ya se cumplirán próximamente eh, seis años, eh, la industria no solicitó ni logró obtener ningún permiso experimental, no los pidió, vaya. Y podemos decir que prefieren no sembrar a dar a conocer los resultados de sus siembras. Uh -huh. eh, esta última resolución de 2016 también fue impugnada mediante cuatro amparos: uno de Bayer Monsanto, otro de PHI, otro de DAU, que hoy juntas son Corteva y otro más de Singenta. Eh, este amparo eh, fue ganado en la primera instancia, en el segundo tribunal unitario en materia civil de la Ciudad de México, y posteriormente fue a un tribunal colegiado. Y ese tribunal colegiado y la Suprema Corte estuvieron eh, remitiéndose, turnándose el asunto por cinco años. El tribunal colegiado se lo envió tres veces a la Suprema Corte, la Suprema Corte solamente lo regresó dos veces. En esta tercera ocasión, finalmente, eh, la Suprema Corte emite eh, una determinación muy importante, porque en esta y en otro amparo previo, eh, la Suprema Corte no había querido definirse. Es una batalla muy larga. Pero en ocho años la Suprema Corte no había emitido resolución. Hoy emite la primera y lo hace por unanimidad. Y confirma que la siembra de maíces transgénicos debe permanecer suspendida. Esto tiene el alcance que más de casi un centenar de solicitudes que había hecho la industria para sembrar maíz transgénico en nuestro país, cada una de las solicitudes, por lo menos de 40.000 hectáreas, algunas hasta de 500.000 hectáreas o más, eh, no se autorizarán. Eh, ese es el impacto. Y segundo, eh, también muy relevante, la Suprema Corte estableció que los jueces pueden tomar cualquier medida para proteger los derechos de los colectivos, de las colectividades, de los grupos de personas, cualquier medida para protegerlos, no limitarse a, a, a una redacción estricta de la ley, sino tomar cualquier medida para que puedan protegerse los derechos de las colectividades, siempre Pero, y cuando, por supuesto, sea lícita esta determinación. Perdón, hay nada más en una cuestión técnica, abogado. Este, sí. Cuando se dice que los jueces pueden eh, implementar cualquier medida, póngame unos ejemplos, uno o dos ejemplos, para entender qué otra medida eh, se puede implementar sobre esto sí, mira, eh, el, el ejemplo está en, en el expediente. podríamos eh, especular, pero hay un ejemplo muy claro en el expediente. Eh, la, las medidas eh, específicas en la ley es suspender actos o ordenar la realización de actos. sin embargo, eh, no, no se encuentra en la ley eh, las características de la medida cautelar que hoy fue ratificada. me explico. Eh, hay una ley que establece el procedimiento para los permisos experimentales de siembra de transgénicos, para permisos piloto y después eh, permisos comerciales. Es un procedimiento, hay informes. Bueno, lo que hace esta medida cautelar para el caso de los experimentales es que se informe mensualmente. Primero que se informe previamente, por ejemplo, la aplicación del glifosato, que ha sido internacionalmente eh, por la Organización Mundial de la Salud reconocido como eh, probable cancerígeno. Entonces pide dos dictámenes el juez antes de que se autorice. Y después eh, el tribunal solicitó informes mensuales con monitoreos y con entrega de resultados. Todo esta, este proceso de información y la posibilidad de que se revoquen los permisos, la posibilidad de que la contraparte, en este caso la colectividad, nosotros, los científicos de la colectividad, puedan cuestionar y combatir cada paso, todas estas eh, reglas eh, de la sentencia. No están en la ley. Sin embargo, son lícitas y protegen a la colectividad. Eh, ese, es, ese es el ejemplo. Eh, digamos que los jueces pueden tomar mecanismos para transparentar, para requerir información, para supervisar, para, digamos, eh, eh, modificar. O sea, se puede otorgar un permiso o se puede permitir algo, pero después se puede retirar. Todo, todo desde la sede judicial no tiene que intervenir. Eh, no. Obviamente tendrá voz y voto en la autoridad, pero eh, la sede judicial tendrá la última palabra y en el proceso podrá tomar estas decisiones. Vale. Ahora, eh, esto ya estaba vigente desde 2016 y la industria nunca lo hizo valer. O sea, no quieren una vigilancia judicial y mucho menos una vigilancia de los científicos de la colectividad. Doctora, para clarificar un poco. Eh, la, lo, la, el, el alcance, la dimensión de lo que ha ocurrido esta semana. Eh, y se lo hago con una pregunta muy que es la más que sencilla que se me ocurre. ¿Está prohibido, se prohíbe ya la siembra y, y la comercialización de maíz transgénico en México por completo? ¿O, o, o cómo está la situación? Está prohibida eh, mientras dure el juicio. Esa medida mm. cautelar viene ligada al juicio. Entonces, este es un tema fundamental. Si desde 2013 esa medida cautelar no se hubiera instaurado, nos hubiesen contaminado ya nuestros maravillosos maíces por la polinización, por el viento también. Entonces, por eso es un gran triunfo parcial, pero muy importante que se haya detenido hasta que termine el juicio. El juicio continúa, vamos al fondo del asunto. Eh, tenemos las pruebas científicas de la contaminación de estos maíces y la industria ha mentido. En los juicios ha sometido algunas traducciones donde evitan eh, dar información de eh, pues que en los documentos originales demuestran que hay contaminación, aunque ellos dicen que está contenida en estas siembras experimentales y piloto. Y bueno, eh, eh, las empresas y el Consejo Nacional Agropecuario, bueno, que es la parte de industriales del norte del, del país, agroindustriales, pues siguen diciendo mentiras, ¿no? Di sigue diciendo que los transgénicos van a terminar con el hambre, cuando sabemos que el problema del hambre es un problema de inequidad, desigualdad, que hay un 30% de desperdicio de alimentos en el mundo, siguen diciendo. También que eh, hay una que nos oponemos a la ciencia, no nos oponemos a la ciencia ni a la biotecnología, pero sí en un país centro de origen y de diversificación. Esa es otra parte también muy importante. Y también siguen diciendo que no, se le, que no existen los permisos piloto y experimental cuando no han recurrido a ellos, por lo que ya dijo René, ¿no? porque no quieren estar sometidos a pruebas donde se demuestre pues, que estos cultivos son contaminantes. Y ya, y ya hay pruebas en ese sentido de contaminación, aun cuando está prohibida la siembra comercial. Ese, ese punto que señala, doctora, es importante. Eh, por eso eh, te pregunto, abogado René, que, que me parece esta parte fundamental. ¿Qué sucede eh, en términos legales hacia una empresa o contra una empresa? cuando violenta una orden judicial como la, que, como la que existe en México. Y lo pregunto, bueno, hay, hay varias preguntas también de la audiencia. Por ejemplo, dice Mayanín Jiménez, ¿se han contaminado el maíz nativo con transgénicos? ¿Ha habido algún perjuicio? Eh, y también señalan en, otros, en otras preguntas también... Eh, ¿Qué países han prohibido el glifosato? En fin, hay muchas que no nos va a dar tiempo de abordar tantas, pero mi, mi punto aquí es ¿qué tanto se está respetando eso? Pues en términos reales sabemos que aquí en México uf, hace y en, y en campo y en el territorio pasa de todo. ¿Qué procede en términos legales y jurídicos contra una empresa si violenta esto? Está, está silenciado tu micrófono, René. Ah, sí, ya, ya, ya lo quité. Mira, eh, sí, el juez, digamos que son varias medidas que se pueden tomar. En primer lugar, el juez puede hacer requerimientos, eh, puede hacer amonestaciones, arrestos eh, y, y sanción, multas, y puede emitir multas. Eh, sin embargo, miren, eh, la presencia de maíz transgénico en el campo mexicano ha sido documentada. Desde 2000, desde el año 2000, tanto por científicos como por autoridades competentes. Y eh, esta presencia no ha llegado a un nivel que sea todavía irreversible. Me preguntaban qué afectaciones hay. Las afectaciones que hay es que es una tecnología que debe ser controlada y, el, y al encontrarlas. Eh, en, en esta presencia ilícita implica que hay un descontrol. Me explico. Los transgénicos nacieron para ser vigilados, para ser evaluados, para que exista un control sobre ellos. Y esto, el, el maíz en nuestro país, no de ahorita, sino de miles de años antes de que fuéramos país nosotros, eh, eh, circula, vive, se diversifica de manera constante a lo largo y ancho del país o de Mesoamérica, como se le conoció o se le denominó, mejor dicho. Eh, y es, ese intercambio eh, va a generar un descontrol absoluto de los transgénicos, al grado tal que podría generar una afectación eh, de ya no contar con maíces nativos o eh, que el propio teosinte, que es el pariente silvestre, también reciba esta presencia ilícita. ¿Cómo, ¿Cómo garantizamos que no va a haber um, eh, siembra? Porque lo que se suspende son los permisos. Los permisos, eh, según las propias industrias demandadas, cada uno tiene un costo nada más de inversión de un millón de dólares, según lo que informaron a los jueces eh, las empresas. Entonces, no pueden hacer una inversión de este tamaño si no hay una autorización legal, porque tendrían problemas financieros, tendrían problemas en las bolsas, tendrían... Entonces, eh, la, eh, digamos, la garantía comercial de la, de, de la medida cautelar es lo que va a impedir que existan estas siembras extensivas. Ahora, la presencia de transgénicos es prácticamente imposible evitarla, porque es, es, una, es, es una cuestión molecular. No, no, no podemos poner una policía molecular a perseguir a cada transgénico eh, pero lo que sí se impide es que haya una, un contagio una contaminación extensiva y que con esta medida se conservarán nuestros maíces nativos y el pariente silvestre del maíz que se llama teocinte. por eso es la importancia entonces eh, eh, pues lamentablemente una vez que surge esta tecnología y que tocan una planta tan importante como es el maíz, eh, para México, pero también para el mundo, pues es imposible que no, que no se encuentre el transgénico. Pero lo que sí es posible es lo que estamos haciendo: que no haya una siembra extensiva y discriminada y que se generen combinaciones de transgénicos que no pasaron por eh, eh, laboratorios, que no fueron evaluados, que no hay ningún control y que, eh, pues, con una implicación inesperada, porque puede afectar la salud, puede afectar el ambiente, porque serían transgénicos no, no diseñados, no evaluados y no controlados. Para ir cerrando esta conversación que agradecemos, y que, eh, doctora Mercedes López, mencionaba usted que se prohíbe la siembra del el cultivo, el cultivo pues y la comercialización de maíz transgénico mientras dure el juicio. Eh, ¿Este juicio para qué es? ¿Cuál es la litis? Y, ¿Y tienen ustedes alguna idea de cuándo puede terminar eh, este proceso y qué puede pasar si eventualmente, no sé cuál sea la litis, por supuesto, pero eh, si el resultado es adverso para ustedes? Ok, pues eh, el juicio fue instituido eh, pidiendo eh, una medida declarativa, no estamos pidiendo eh, un pago o resarcimiento económico. Lo que se pide es que las y los jueces declaren que la siembra de maíces genéticamente modificados en México afectará la biodiversidad de las generaciones presentes y futuras. Y queremos que el juicio también determine que se prohíba la siembra de maíces genéticamente modificados en este país, que es centro de origen. Es muy difícil saber cuánto va a llevar el juicio, de hecho, llevamos ocho años en juicio. Hay eh, pues más de 100 impugnaciones ¿no? de, de la industria también en este sentido que lo han detenido, y eh, pues esperamos ganar, ¿no? Creemos que se ha creado una opinión pública muy favorable en este sentido, porque en México, tocar al maíz es tocar el corazón de este país, es tocar la gastronomía, es tocar eh, toda la parte. Eh, de eh, cosmogónica, ¿no? la, la religión, las tradiciones, la siembra, eh, eh, estos alimentos sagrados que vienen aunados a la, a la milpa ¿no? y que eran base de nuestra alimentación y que están en riesgo de perderse. Entonces, en este sentido, eh, esperamos eh, que la resolución de este juicio, que no sabemos cuánto va a durar. Sea favorable hacia la biodiversidad, hacia las comunidades campesinas e indígenas que siguen manteniendo la milpa resistiendo a estos maíces, hacia la población consumidora de maíz también. Pensamos que es una batalla por intereses económicos de estas empresas y de estos grupos empresariales que no les importa con el glifosato contaminar la tierra, el agua, matar insectos polinizadores, los alimentos, afectar la salud. Contra la vida, esta batalla de vida que han dado, pues durante 9000 años de domesticación del maíz, cientos de familias campesinas e indígenas que nos han permitido con esta cruza natural tener estos maravillosos maíces de colores, de sabores, que son parte de nuestra vida íntima, de la cultura mexicana. Ya, yeah, pues, eh, doctora Mercedes López y René, abogado René Sánchez, le queremos agradecer que nos hayan tomado la llamada y permítanos hacerlo también así como medio de comunicación, como espacio noticioso, pues agradecerles también el trabajo que hacen y que han hecho, porque ese trabajo que ustedes están haciendo conjuntamente con miles de personas que están ahí metidas, involucradas, que sabemos que es un esfuerzo colectivo y que en esta ocasión pues estamos entrevistando a ustedes dos. Pues queremos agradecerles porque esto es algo que beneficia a todo el país. Usted que nos está escuchando eh, de la manera en común, y desde el espacio donde nos está escuchando, pues créanos esta noticia le repercute a usted para bien. Tiene buenas implicaciones para usted. Hay que seguir vigilando que esto realmente pues eh, se cumpla, se lleve a cabo conforme lo mandata también y ordena pues ya el Poder Judicial de la Federación. Así que, pues René y Mercedes, muchas felicidades y muchas gracias por tomarnos la llamada. Muchas gracias, es un triunfo para México, para nuestras comunidades. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, Alberto, muchas gracias, Ernesto. Gracias. Gracias a, gracias a ustedes y sí, es un triunfo para todos. Ojalá que llegue al término que se necesita y que se concrete lo que estamos pidiendo ustedes que me parece lo mejor. Gracias, doctora y abogado. Gracias.